Defensa y Justicia es campeón de la Copa Sudamericana y muy merecido realmente campeón el equipo de Crespo, porque ha sido un equipo que jugó muy bien casi todos los partidos. Esta final la jugó muy bien, realmente mereció ganar el partido y además es un equipo que venía trabajando muy bien hace muchos años y un gran proyecto a largo plazo como lo es el de Defensa y Justicia, con un estilo de juego ofensivo, de tener la pelota, de ser un equipo dominador en los partidos. Finalmente tuvo sus frutos y termina siendo campeón y de manera merecida en esta Copa Sudamericana. Por supuesto, felicitar a todos los hinchas de Defensa y Justicia por el título. Y voy a entrar en el partido y analizar cada punto del mismo y a los jugadores en sí. Defensa y Justicia que le gana a Lanús con el equipo que venía jugando en esta Copa Sudamericana, con esa línea de tres defensas, con Frías, con Martínez, con Delgado, ese mediocampo con dos jugadores bien abiertos como lo son Piccini e Isnaldo, con dos delanteros como lo son Brian Romero y Walter Bou, y un equipo que realmente se plantó en el partido desde el principio, jugó sin arriesgar demasiado, pero arriesgaba mucho más que Lanús. Un Lanús que salió con el equipo que venía jugando en esta Sudamericana, con prácticamente los mismos 11 que llegaron a la final, a excepción de Vera, que jugó en el lugar de Acosta, que no pudo estar disponible en esta final, pero con ese doble 9, con Orsini y con Sanz, con Pepo de la Vega, con los laterales de siempre, Bernabéi, que hizo una gran copa, pero que hoy estuvo en un partido muy complicado, porque Defensa y Justicia no es solo que jugó bien, sino que hizo jugar mal a Lanús. Lanús no jugó bien porque no se encontró con la pelota, porque no podía generar contra. Es decir, Defensa y Justicia no es que lo hizo jugar mal. Directamente, si vamos al punto principal, es que no lo dejó jugar a Lanús. Sobre todo en ese primer tiempo, donde fue claro dominador con la pelota, intentó generar algunas situaciones, tuvo una clarísima Romero, tras un gran pase a la espalda de la defensa de Fernández, quedó mano a mano contra Morales y no pudo definir bien para meter el gol, la pelota pasó al lado del palo, y así un par de situaciones que generaba mucho por el centro. Realmente se vio muy participativo a Fernández, a Paredes y Larralde sobre todo también, tres jugadores que dominaron claramente el mediocampo. Lanús se veía muy perdido, le costaba recuperar la pelota en esa zona. Belmonte, que hizo una gran copa, hoy estuvo en un flojo partido, pero no por culpa de él en sí, sino porque ninguno en Lanús logró destacar, porque fueron muy bien marcados por los jugadores de Defensa y Justicia. Y además, cuando recibían la pelota Belmonte, Quiñón y sobre todo los dos delanteros, recibían incómodos, muchas veces de espaldas, mal perfilados, y Defensa y Justicia se encargaba de neutralizarlo y recuperar rápido la pelota. Y además era un equipo que ocupaba muy bien todo el campo, por las bandas, con Piccini, que tuvo un buen partido, con Isnaldo, que fue de menos a más porque al principio no participó tanto y luego sí empezó a generar peligro, y con esos dos delanteros que siempre complican cuando realmente están en un buen día, sobre todo Brian Romero, que sin dudas es de los mejores de esta Copa Sudamericana y termina consagrándose de manera impresionante. Y un Defensa y Justicia que de a poco buscaba el gol, encontró ese 1-0 en una buena jugada colectiva, un taco excelente de Piccini, centro de Brian Romero, hay un rebote, la pelea muy bien Walter Bou, la tira atrás para Frías y mete el 1-0 para Defensa y Justicia, en una jugada que llegó a través de un tiro de esquina, que finalmente el tiro de esquina no termina en gol, pero la jugada siguió, le quedó la pelota a Defensa y Justicia y a partir de ahí mete el 1-0. Y Lanús, después de ir perdiendo, obviamente, tuvo que arriesgar un poco más, pero arriesgó menos de lo que tendría que haber arriesgado, porque para mí respetó demasiado Defensa y Justicia. Lo comentaba en la previa, de que muchas veces en finales así, que son dos equipos del mismo país, se respetan demasiado los equipos, pero no fue tanto el caso de Defensa y Justicia, y sobre todo el caso de Lanús, que fue desconocido, porque ni supo imponerse desde la jerarquía, ni logró jugar. Y Lanús, por más de que se haya parado de contra, no es un equipo puramente de contragolpe, es un equipo que sabe jugar al fútbol, por algo llegó a esta final de Sudamericana, y es un equipo que tiene jugadores para hacer un buen fútbol, tiene grandes jugadores ofensivamente hablando, y estuvieron todos hoy desaparecidos frente a un Defensa y Justicia que logró anularlo en todos los aspectos del juego. Desde el punto de vista de la contundencia, claramente fue mejor porque ganó por goleada el partido. Fue dominador con la pelota. Fue un equipo mejor defensivamente, despejó muchísimo defensivamente. Sanz hoy no pudo hacer prácticamente nada porque estuvo muy bien tapado por los defensas del equipo de Hernán Crespo. También Orsini, que realmente se complementa muy bien con los demás jugadores. Muy tapado por los centrales de Defensa y Justicia, sobre todo por Martínez y por Frías, que jugaron un gran partido, no solo por salir jugando muy bien y darle una buena calidad a los pases de Defensa y Justicia, sino también porque estuvieron sólidos
defensivamente. Y así Defensa y Justicia ganaba merecidamente el primer tiempo. Luego ya en el segundo tiempo Lanús empezó a intentar jugar un poco más, pero no pudo generar peligro, más allá de alguna jugada donde intentó rematar Pepe San, que termina rebotándole a él mismo la mano. Pero poco y nada de Lanús en cuanto a generar peligro. Y Defensa y Justicia, que fue inteligente, supo taparlo muy bien a Lanús, no lo dejó jugar, lo hizo jugar mal con la pelota, porque Lanús no se defendió bien, y tampoco lo hizo jugar bien a Lanús cuando Lanús era el que tenía la pelota. Ahí realmente no supo manejarla en todo el partido, Belmonte no supo conectar bien con la delantera, Quiñón tampoco supo imponerse ante los mediocampistas de Defensa y Justicia. De la Vega tampoco pudo hacer algún desborde importante o alguna asociación para generar peligro, y así le costó mucho a Lanús generar jugadas, tampoco hubo mucha aportación de los laterales. Eso hacía de que Lanús esté cada vez más lejos del empate, porque realmente le estaba costando mucho, y Defensa y Justicia, que parecía que estaba para el segundo, no estaba en su mejor momento del partido, pero sí encontró el segundo en una jugada donde la pelea Merentiel, muy bien el delantero que entró por Walter Bou minutos antes, la pelea ante uno de los defensores de Lanús, la termina tirando atrás Pérez, quiso dar un pase al medio, error grave porque apareció Romero para anticiparse a Morales y meter el segundo gol para Defensa. Y sin dudas que ese segundo gol fue como un golpe casi que definitivo en el partido, porque Lanús nunca entró en partido, no supo qué hacer con la pelota, cómo manejarla, cómo encontrar los espacios. Defensa y Justicia, además, cuando recuperaba la pelota la manejaba con mucha tranquilidad. Es cierto que a veces abusaba de estar ganando y querer arriesgar quizás un poco de más, sobre todo en la salida, pero Lanús tampoco aprovechó esa oportunidad para generar peligro, y ahí se notó una clara diferencia además de intensidad en el partido. Es cierto que no era fácil jugar a las 5 de la tarde con pleno sol, 30 grados, es difícil realmente, pero Lanús no entró en partido nunca, realmente no entró en partido nunca, y ahí está la diferencia, que ni siquiera aprovechó los errores del rival, que tuvo casi nada de errores en Defensa y Justicia. Pero si se dan cuenta de la diferencia, Defensa y Justicia sí aprovechó el error que forzó el equipo de Crespo, y ahí metió el segundo gol del partido. Y ahí está la diferencia de contundencia, de los detalles y de saber sufrir el partido, porque Defensa y Justicia supo manejar el partido siempre, y Lanús no lo supo sufrir porque directamente no lo supo jugar, y tampoco supo aguantar el partido que parecía que quería aguantar, pero es que realmente para mí hubo una mala lectura de Subeldía. Y Defensa y Justicia seguía tranquilo, además los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo estuvieron muy bien, sobre todo Camacho, que realmente entró muy bien, generó algunas jugadas de peligro, termina siendo el tercer gol del partido, el gol final al minuto 92, en una muy buena recuperación de Delgado, que le tira al centro y sin arquero define para el tercero. Y Defensa y Justicia gana merecidamente la Copa Sudamericana. Para mí fue una paliza táctica a Lanús, porque encontró muy bien los espacios, le ocupó todo el mediocampo. Lanús lo dejó jugar demasiado y Defensa y Justicia hizo lo suyo, generó peligro, no tanto, pero justamente ahí está la virtud del equipo de Crespo, que en un partido tan importante como en una final termina siendo contundente y aprovechó ese gran fútbol que generó en toda esta Copa Sudamericana. Y como dije antes, felicitar a todos los hinchas de Defensa y Justicia por el título. Así que este es mi análisis de Lanús 0, Defensa y Justicia 3, Defensa y Justicia campeón de la Copa Sudamericana. Si querés opinar, si querés comentar de este partido, ponenos en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.